Muy buenos días, mi gente. Espero que tenéis aquí una mancha. Nada, que empezamos la mañana, estamos ya en Riaño, vamos a entrar al trabajo. Que hoy vine en furgoneta con mi maridito, entonces llegué más temprano. Bueno, quiero salir de trabajar y ir hasta el campo a comprar unas cosas. Pero bueno, a ver cómo transcurre la mañana. Y a ver luego cómo tengo los pensamientos. Una cosa muy importante, gente, que si eres nuevo por aquí, te gusta lo que ves, yo soy Pamela, mi canal es Pamela Maya. Te suscribes, apretas la campanilla, compartes y comentas, gente. Así que voy a atajar por aquí. Aunque luego me meto por el prado, pero es que luego voy a mojar todos los pies. Voy a intentar disimular. Por aquí atajo. Nada, ayer fue un día, iba a coger el móvil para grabar, pero me lo dediqué más a mi vida. Un día espectacular. Tormenta, viene tormenta. A ver si tenemos suerte hoy. Nada, ya llego. Voy a picar. Espera, Maya. Ay, madre. Ay, que caigo. Ay, Maya, fía. No me hagas vivir de esta manera. A ver. Vamos a beber de la fuente. Ay, todo mío caer, Maya. Todo búscame la vida. Ay. No sé si me podéis apreciar bien, pero voy a beber un poco de agua. Le mando un mensaje, Maite. Maite, que te esperamos en la fuente. Como no voy a poder rebalagarme ahí. Está muy bajo, es que tengo una sed. Voy a coger una bolsa de estas de malla que lleves desde bocadillo. Lucera, ¿qué haces? Y nada. Hasta el agua más limpia. Wow. Oh, tengo una fuga, tío. No, madre gorda. Madre mía. Ay, qué rico está este agua. Una fuga. Madre mía, qué rico está. Madre mía. Esa bolsa me la llevo. Vaya, no tengo con qué secarme. Voy a guardar aquí el pantalón. El pantalón. Esa bolsa te valdrá. No la puedo guardar, Maggie. Es que está pingando. A ver, aquí el móvil. Mirad qué agua. Uah, sale re. Si apretas aquí, sale si ojerín ahí, pero yo para blagarme por ahí no sé qué. Mira, uah, qué es. Tengo que beber un poco más. Espera. Gente, llegamos de la calle. Me voy a poner a
preparar la cena. Alitas, leche. No tenía este sazonador que uso yo de carne que compré en el Mercadona. Entonces eché comino, ajo y cebolla. Y a volar, como le sales. Les voy a hacer con esto. Quiero hacerlo también con pasta oriental. Sabor a pollo, pero el pollo tiene menos que nada. Voy a hacer los dos sobritos de estos. Igual hago los no que están. Lo compré bien a la compra. Entonces voy a hacer eso para cenar. Voy a acabar de tender la ropa. Acompañarme. Las 9:30 y parece que llegue a las 5, gente. Gente por la calle, niños jugando, viviendo la vida. Y yo, bueno, vengo con mucha energía y con mucha hambre. A ver si me cabe todo aquí. Pues un papel de plata. Solo alguien por la escalera. Tengo la puerta abierta. Pero de casa no llego porque no siento yo María excitada. Vinimos de pan, estuvimos ahí tomando un algo. Y nada. Y muy bien, mi gente. Os voy a poner aquí. Voy a poner unidad de pollo. A volar. Trae 25. Voy a poner 2 minutos más para que me caliente la freidora. Así que ahora, para acá. Voy a esperar que os maree un poquitín. Quiero quitar la ropa del tendal y tender otra que tengo. Ahora voy a coger una bota pequeña. Esta misma. Para echarle el agua. Hacer lo que lleven los fideitos. Ay, espera, pues tengo un poco así. Vale, voy a cambiar de sitio. Ay, madre. Encendemos luces. Es la oscuridad. No sé si era muy grande esta moto. Tampoco la voy a llenar mucho. Porque quiero echar los dos del pollo. Por eso. Espero que no me toque a mí cambiar la bombona. Es que luego como ay, gente, y compré esto ayer en el mercado, la de fusión de Strachel. Me parecía de Strachel. Quiero que me vea Maya. Y no lo dejé comer, quería probarlo yo. Porque no, para no querer. Ay, que perdéis la vida. Para no querer que me vea. Ah, mira. Para lo que suena esto. No sé quién va a cortar esto, la diosa. Voy a poner un poquitín el aro. Porque si no tenéis oscuridad. Bueno, tampoco. A lo mejor si estuviera un poco frío, sabía mejor. Así en caliente. Vaya.
Va la gente. El chocolate es negro. Si fuera un poco, tenía mejor chocolate con leche. Igual sabría mejor. Voy a calentar el agua. Voy a hacer eso. Voy a taparlo. Y mientras tanto, voy a poner a quitar la ropa, gente. Ahora nos vemos. Mira que voy a cenar yo. Igual he hecho un poco de soja estos fideos, no los probé y pues estoy haciendo nuggets, pero para ellos. Os quiero enseñar un trasplante que hice de planta. ¿Cómo dije? ¿Un injerto? Bueno, trasplante no. Bueno, os lo voy a enseñar. ¿Qué haces ahí en la cama, doña? ¿Estás cansada de traficar? Cama limpia, mantes limpias, todo limpio de hoy. Mañana ya... No sé, os voy a enseñar esto, a ver qué opináis. Lo voy a poner aquí porque hay gente en la calle y no tengo... Mira. La planta que tenía aquí... ¿Quieres explicarlo tú? Vale. La planta que tenía la puse en esta maceta. Añadí tierra y eché agua. Pues agua... Pues... Voy a tener que echar un poquitín más de agua. Tengo ahí esa botellina ahí. Y así la voy echando, rellenando. Porque si no se me va a olvidar. Entonces es lo que voy a hacer a partir de ahora. Echar y rellenar, echar y rellenar. No os preocupéis que no tiene furacos. Madre mía, con esto no tiene ni pa nada. Por esto no. Voy a llenar esta botella. Y ahí que chupe. Que chupe, que chupe. Maya, ¿no te vas a despedir de la gente? Chulina. Ay, está muy cansada de trabajar hoy, muy chimi, niña. Bueno, pues nada, gente. Después de dar el paseo que dimos, que fuimos hasta parando, nos tuvimos algo. Pimpa Nicolás García. Que tengo la cena hecha. Iba a cenar, pero me pasa a mí que se me fue la gana. Nada, pues, creo que voy a despedir aquí el vídeo. Espero que os guste, que os haya gustado, como siempre digo, gracias a cada uno de vosotros por estar ahí apoyándome a mi doña Tecla, por seguirnos, por animarnos. Un beso muy grande a cada uno de vosotros y más salama.